Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, es una alegría poder saludarles y poder dar inicio a esta reunión, poder compartir este espacio en común a través de la transmisión de este culto en línea. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad semana a semana de saber que hermanos de nuestra iglesia separan un tiempo especial a las 10 de la mañana, los días domingos, para reunirse alrededor de una pantalla en esta ocasión. Pero para participar de este culto en línea, quizás algunos estarán viendo la transmisión pasados algunos minutos o pasadas algunas horas, pero estamos contentos de todo, a todas las personas a las que podemos llegar. Es una bendición, es un privilegio poder continuar con esta obra y tener este espacio especial como iglesia de Dios. Así que vamos a iniciar nuestra reunión el día de hoy, pero antes vamos a leer los versículos 1 y 2 del Salmo número 9, que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Han sido complicados desde hace algunos meses, están siendo complicados ahora, y ciertamente lo que se espera es que en adelante los próximos meses sean también muy complicados. Y es un privilegio para nosotros poder encontrar nuestro gozo, no en las circunstancias, sino en el Señor. Por eso le invitamos en esta mañana, a pesar de las circunstancias, reconocer a Dios y alabarle a través del canto. Probablemente hay algunas personas que están experimentando la tristeza o la angustia de tener algún familiar enfermo o pasando por una circunstancia difícil, tal vez una circunstancia económica, que ahora es muy común en este tiempo. Pero déjeme decirle que Dios no ha cambiado, que Dios no ha dejado de ser el Dios fiel que cumple sus promesas, que provee para sus hijos y que está obrando en medio de esta circunstancia. Así que pensando en el Señor, alabémosle en esta mañana. Adelante con el tiempo de las alabanzas. Jesús Redentor.
Él
Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que me pueda ver, Él me estará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Qué alegría es poder cantar a Dios. Qué alegría es, en medio de las circunstancias, reconocer que Dios sigue siendo el soberano en toda circunstancia y que en Él podemos descansar confiados. En Él tenemos que ejercitar la paciencia. Y una de las cosas que nos ayuda a ser pacientes, una de las cosas que nos ayuda a aumentar nuestra fe, es la palabra de Dios. Así que vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes quiero leer una porción más del Salmo 119 en esta ocasión. El Salmo 119, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y vamos a escuchar algunas cosas que es la ley de Dios. Algunas de las cosas que la Biblia dice son los preceptos de Dios. Y esta porción termina diciendo que en guardarlos hay grande galardón. Así que pongámonos en una actitud de atención para poder escuchar el mensaje de esta mañana, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y dispongamos nuestro corazón a guardar lo que en esta mañana vamos a escuchar. Así que quiero dar paso a nuestro pastor, el pastor Walter Espinosa, que en esta mañana tiene el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Una vez más, estoy agradecido al Señor de poder comunicarnos de esta manera, de poder reunirnos para estudiar una porción de la Palabra de Dios por medio de este canal de la Iglesia.
Estamos estudiando Primera de Juan. Es un libro pequeño, pero lleno de datos muy interesantes, especialmente para este tiempo. Primera de Juan comienza hablándonos de la importancia de la venida del Señor Jesús a este mundo para establecer una comunión con el Padre, establecer una comunión entre nosotros, y luego nos va a dar una serie de pautas para mantener esta comunión. La Biblia nos dice en Primera de Juan que el obstáculo mayor para una comunión permanente es precisamente el pecado, y nos da soluciones al problema del pecado. En primer lugar, cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, nos da la naturaleza que viene de parte de Dios, una naturaleza divina que viene a nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que así entonces seamos vencedores del pecado. Pero también la palabra del Señor nos dice que tenemos el privilegio, la gracia de Dios de contar con el poder confesar nuestros delitos, confesar nuestros pecados, y la Biblia afirma que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy día queremos ir también a Primera de Juan para ver esta relación que hay entre el cristiano y los sufrimientos. Durante la semana pasada hemos estado tratando el tema de cuando llegan las pruebas. Y realmente es un tema bastante interesante, un tema que si usted ha estado atento, pues ha visto que Dios está presente con nosotros y en nosotros durante el tiempo de las pruebas. Pero también hay otro tipo de sufrimientos más allá de las pruebas que muchas veces no lo entendemos. Algunas personas con quienes hemos conversado acerca del Evangelio del Señor Jesucristo y han aceptado a Cristo como Salvador personal, poco tiempo después nos dicen: caramba, no entiendo, ¿qué pasa? Cuando no conocía a Cristo, bueno, todo iba bien en cierta forma, porque mis relaciones personales con las personas estaba ok, lo que estaba haciendo me estaba saliendo bien, pero desde que acepté a Cristo como Salvador personal, como que ahora todo está en contra mía. Y en cierta forma, pues es así, es la experiencia de cada uno de nosotros los cristianos. Y es lo que queremos ver en esta ocasión aquí en Primera de Juan. Primera de Juan nos va a dar dos versículos que son sumamente importantes respecto a este tema. El capítulo 3, el versículo 1 y luego el versículo 13. En el versículo 3, el versículo 1, la palabra del Señor nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Subraya esa última parte. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el versículo 13, también del capítulo 3 de 1 de Juan, el escritor nos va a decir lo siguiente: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En otras palabras, no te extrañes, no te sientas como que te ha sorprendido de que algo extraño o que el mundo te está aborreciendo. No, no es así, porque la palabra del Señor nos advierte que esas cosas van a venir. ¿Por qué? Porque el mundo no nos conoce y porque el mundo nos aborrece, dice la palabra del Señor. De modo entonces que en esta ocasión quisiéramos analizar esta posición nuestra y por qué el Señor lo permite. ¿Por qué el Señor lo permite que suceda así? Porque somos sus hijos. Y entonces, ¿por qué Él permite que sucedan esas cosas en nuestras vidas? Es más todavía, si fuéramos a otras partes del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que, por ejemplo, el escritor del libro de Hebreos no solamente nos afirma o confirma lo que acabamos de leer, sino que también nos va a decir lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido
lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Subraye esto. Dice que los creyentes en esa tierra debemos reconocer, debemos entender que no somos de este mundo, somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 11. Pedro también nos va a hablar de estas cosas y nos va a decir que es importante que seamos conscientes de esta situación. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 11 dice así: Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos, dice, extranjeros, somos peregrinos y se nos pide aquí encarecidamente que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, en la tierra donde nos encontramos, en el mundo donde estamos todavía, somos extranjeros, somos peregrinos y no es parte de nuestra costumbre o cultura seguir la corriente de este mundo y por eso es que batallan, dice, contra nuestra alma. Ahora, el mundo no nos reconoce, según Primera de Juan. Somos extranjeros. El mundo dice que nos aborrece. Somos peregrinos en esta tierra. Y el mundo no reconoce ni admite que somos hijos de Dios, que los creyentes somos hijos de Dios. No lo admite. Más bien para ellos somos raros, somos extraños. No entienden por qué actuamos distinto a la forma como ellos actúan. Y muchas veces hasta pues entran a hacer bromas pesadas o procuran hacer cosas que nos hagan ceder o caer en alguna trampa para luego burlarse de nuestra creencia. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que nosotros debemos esperar en el Señor y entender que somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo. No somos bienvenidos en este mundo, por utilizar un término. Ahora, para que podamos entender esto, yo les quiero contar un caso. En una oportunidad, iba a jugar el equipo del cual yo soy hincha. Ahora, la mayoría de los peruanos somos hinchas de algún equipo. No todos, pero la mayoría de los peruanos somos hinchas de algún equipo. Y mi equipo iba a jugar. Y estaba con nosotros en ese tiempo un hermano que es hincha de otro equipo, precisamente del equipo con quien mi equipo iba a jugar. Así que nos pusimos de acuerdo y nos fuimos al estadio. Fuimos con mi familia al estadio. Desde luego, como éramos mayoría, fuimos a la tribuna donde estaban los de mi equipo. Llevé mi polo y no me acuerdo si llevé mi vinche, pero llevé mi gorro de mi equipo y ahí estábamos. Mi amigo también llevó su polo. También llevó su vincha y, por supuesto, se puso una casaca encima de su polo. Pero lo que pasó es que, como estaba con nosotros, habíamos comprado la entrada para ir a la misma tribuna. Así que él estaba en la tribuna del contrincante. Por lo tanto, no podía quitarse su polo porque, imagínense lo que hubiese pasado. Ahí el único contrario en medio de esa tremenda tribuna llena de los jugadores del equipo contrario. Ahora, hubieron goles. No me acuerdo si mi equipo ganó o si el equipo de él ganó. Sin embargo, hubieron goles. Cuando hubieron los goles de mi equipo, entraron al arco, pues entonces gritábamos, saltábamos, etcétera. Él estaba tranquilo ahí. Pero cuando su equipo metió gol, pues, caramba, mi amigo, no sé si él gritaba en su interior, pero tenía que estar quieto porque estaba en el lugar contrario. Ahora, así es como estamos nosotros los cristianos. Como si estuviéramos en otra tribuna.
Es decir, el mundo festeja lo suyo, el mundo conoce lo suyo, el mundo aplaude a lo suyo, pero no nos va a conocer nosotros. Es más, recuerda la expresión que Juan ha utilizado, aborrece, no nos entiende. Imagínense entonces cómo es nuestra situación en este tiempo en el cual estamos aquí en la tierra. Por eso es que muchas veces cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, por ahí vienen los primeros insultos, precisamente de parte de nuestros familiares. Son pocos los familiares inconversos que cuando escuchan que te has convertido a Cristo o has aceptado a Cristo como Salvador personal, te felicitan. Por lo general no es así. Por lo general, más bien te ofenden. Te van a decir que te han nadado la cabeza o que te has vuelto loco, etcétera, etcétera. Pero te van a ofender. Por lo tanto, es importante que nosotros los cristianos estemos considerando seriamente que estamos aquí en un medio ambiente donde no somos amados. Sin embargo, sí somos llamados a amar. Y eso lo hemos visto anteriormente y vamos a mantenerlo en los temas subsiguientes. Pero por ahora sería magnífico que podamos mantener nuestra atención en este asunto. Estamos pasando un tiempo difícil en nuestro país. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay muchas personas que están muriendo. Hay dos o tres familiares de un mismo hogar que están muriendo. Imagínense cómo se sienten esas personas. Por lo tanto, podríamos nosotros entender en alguna manera cómo a veces nos hemos sentido cuando, lejos de que el mundo entienda nuestro mensaje o entienda nuestra posición, más bien se levanta un murmullo contrario a lo que sería pues una felicitación. Ahora, no es solamente Juan quien habla de esa situación. Pedro también lo menciona. Y yo creo que él tenía mucha experiencia en esa situación. Por lo tanto, voy a leer algunos versículos de primera de Pedro. Ahora, note por favor cómo lo presenta el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 hasta el 10. Y nos va a decir lo siguiente. Sed sobrios, hablándonos a nosotros nos va a decir sed sobrios y velad, es decir, estate atento, tienes que estar siempre alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nota lo que dice aquí el versículo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es solamente que nos ha tocado a nosotros, no. Es que estamos en el mundo y el príncipe de este mundo, quien está gobernando este mundo, quien genera la corriente de este mundo, nos tiene como adversarios. Por lo tanto, dice que no solamente nosotros, sino también hermanos en todas partes del mundo dicen que sufren la misma situación. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 5 y el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Le animo a que subraye ese versículo o lo aprenda de memoria. Dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay cuatro cosas aquí que se mencionan y que queremos verlas dentro de un momento. Primero de Pedro, entonces, nos está hablando de esta situación. El versículo 10 nos dice entonces que su gracia no nos hace inmunes a los sufrimientos. No, siempre van a haber sufrimientos, siempre van a haber padecimientos, siempre van a haber situaciones difíciles porque estamos en este mundo. Y este mundo
no nos conoce, así como no reconoció al Señor Jesucristo. Ahora, si usted está atento a 1 Juan capítulo 3, usted va a ver que precisamente unos versículos antes del versículo 13 va a darnos un ejemplo aquí de la situación en que nos encontramos. Dice, así como Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Pregunta Juan. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran buenas y las de su hermano. Es decir, Caín, pues eran obras malas. Por lo tanto, note entonces qué importante es considerar esta situación nuestra en la tierra en que nos encontramos. Y lo que ya hemos visto es que más bien debemos estar atentos, no tomarnos como algo extraño, no tomarlo como que estamos sorprendidos que nos sucedan tales cosas. No, más bien hay que estar alertas porque van a venir, de todos modos van a venir. Ahora, el dato que nos da Pedro aquí es bastante importante. Dice que los sufrimientos son utilizados por Satanás para destruir la fe, la confianza que tenemos en nuestro Dios. Como por ejemplo el caso de Jacob, por ejemplo. Job. El caso de Job, por ejemplo. Note o recuerde que la esposa de Job mismo le pedía que maldiga a Dios y que se muera. Ahora, sin embargo, pues, él se mantuvo, según dice la palabra del Señor, se mantuvo en su justicia, en su pensamiento, en su fe en el Señor, y Dios posteriormente premió la fe de Job. Pero, qué importante es más bien que consideremos lo que termina diciendo aquí el apóstol Pedro. Está diciendo que aunque el diablo va a utilizar, va a tratar de perturbarnos a través de algunos sufrimientos, también los sufrimientos pueden ser utilizados por Dios para hacernos más fuertes. Note que también el apóstol está utilizando una declaración aquí, un dato muy importante. Dice que los sufrimientos no son permanentes, son por un poco de tiempo. Ahora, muchos de nosotros de repente pues hemos tenido oportunidad de sufrir por el Señor Jesucristo y tal vez ha sido un tiempo un tanto prolongado. Sin embargo, en otros casos, pues, si analizáramos simplemente la vida del apóstol Pablo, qué hombre tan interesante, qué admirable este hombre. Por su fe en Cristo, todo lo que tuvo que pasar, y él todavía nos escribe cartas de aliento, como en el caso de Filipenses. Qué admirable leer el libro de Hebreos, el capítulo 11. La muerte de tanta gente que creía en el Señor y murió por la persecución de este mundo. Sin embargo, todavía están en una lista de hombres héroes de la fe. Para que veamos entonces que no somos los únicos, que estamos pasando por una situación un poco complicada. Y te digo, mi querido hermano, que si tus sufrimientos fueran muy prolongados, todavía es por un poco de tiempo en comparación a la eternidad y a la gloria que nos espera. Entonces, es importante que nosotros como cristianos podamos estar siempre pendientes de eso, que no nos dejemos embaucar, engañar por el enemigo de Dios y del cristianismo para desanimarnos cuando tenemos que pasar por ciertas situaciones. Los problemas en nuestra vida van a ser temporales, según lo que dice el apóstol Pedro. Por otra parte, Pablo también nos va a decir que todo nos ayuda a bien. Es decir, a unas cosas difíciles, inclusive, pues los padecimientos y los sufrimientos van a ayudarnos a bien. Es decir, el poco tiempo de padecimiento, Dios nos va a utilizar para hacernos hombres más fuertes, más útiles para su honra y su gloria. Ahora, retornemos un poquito y para considerar
el resultado del padecimiento según el apóstol Pedro. El apóstol Pedro menciona aquí cuatro palabras que son importantes analizarlas. Primero dice que nos perfeccione, luego nos afirma, nos fortalezca y establezca. Ahora, es importante que consideremos aquí algo que tal vez vamos a estar repitiendo de continuo, pero que lo encontramos aquí en la palabra del Señor. Note, quien va a hacer esto es Dios mismo. En otras palabras, pues tal vez estamos pasando por un tiempo de sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor no nos ha abandonado. La situación se ha puesto un poco negra, un poco difícil, pero el Señor no nos ha dejado. El Señor está con nosotros. Y pasado este tiempo de prueba, dice el apóstol Pedro, Dios mismo es quien se va a encargar de perfeccionarnos. Ahora, la palabra perfeccionar aquí en el versículo 10 se usa también en el libro de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 21, en la historia en que Juan y Jacobo, su hermano, estaban remendando las redes. En otras palabras, la expresión perfección aquí en el idioma griego tiene que ver con remendar las redes. También se puede utilizar esta misma palabra para hablar de equipar para el servicio. En otras palabras, un pescador remienda las redes para poderla utilizar otra vez. He tenido oportunidad de aprender a remendar redes. Y sé entonces de lo que estoy hablando. Es decir, un pescador, por causa de una piedra, de una peña, o por causa de alguna situación difícil, un pez muy grande que rompió su red, no la bota, no la desecha. Lo que él va a hacer inmediatamente después de venir de pescar es comenzar a limpiar su red y luego comenzar a remendarla. Eso es lo que estaba haciendo Juan y Jacobo cuando el Señor los llamó. Estaban remendando sus redes. Ahora, esto es lo que dice Pedro que va a hacer el Señor con nosotros. Él nos va a remendar. El sufrimiento en el cristiano nos va a ayudar a crecer, a prepararnos para el servicio al Señor. Es decir, antes vivíamos para hacer cosas que duran en esta vida. Y de repente hemos tenido algunos beneficios materiales. Tal vez aún nos vanagloriamos de lo que hemos conseguido con nuestra inteligencia o nuestra fuerza o de repente con nuestro trabajo. Sin embargo, todo es temporal. Se queda aquí. Porque no estamos capacitados. No hay forma que nos capaciten para las cosas eternas. Si no viene de parte de Dios esa capacitación. Y aquí lo que está diciendo el apóstol es que precisamente Dios trabaja en nuestra vida, nos repara, por utilizar un término, para utilizarnos para las cosas eternas. Hay que recordar lo que dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro: sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Somos pescadores de hombres y Dios nos ha reparado para eso. Qué importante es que esto lo hace Dios mismo. Ahora, perfeccionar, remendar o equipar es el término que Pedro utiliza y que el apóstol Pablo nos va a decir lo mismo, pero enfocándola de otra manera. Quiero leer 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 4. Miren lo que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vuelvo a leer: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier
tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Pasamos una situación complicada? Bien, ahí está nuestro consolador, Dios. Y nos consuela, nos remienda, nos levanta, nos equipa. ¿Para qué? Dice que es para que nosotros también podamos consolar a otras personas que de repente están pasando por la misma situación que hemos pasado nosotros. Pero mire que el equipamiento viene de parte de Dios. La segunda palabra que utiliza Pedro aquí como resultado del tiempo de las aflicciones es afirmar. Primero, nos repara o perfecciona o nos capacita. Y la segunda palabra es nos afirma. Dios va a acompañarnos con su gracia en nuestras angustias para hacernos más estables, más firmes. Qué interesante lo que el Señor Jesucristo enseñó del hombre sabio. El hombre sabio puso su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y no importa lo que sucedió alrededor de esa casa, ni la lluvia, ni los ríos, ni el viento, nada la tumbó, nada la destruyó, porque estaba firme. Eso es lo que hace las experiencias con el Señor cuando vienen las pruebas. Podemos decir con toda firmeza, Dios, con su gracia, me acompañó en este tiempo difícil y aquí estoy, más estable, más firme que nunca. Así que, qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que no solamente seamos capacitados por el Señor, perfeccionados por el Señor, sino que también estemos firmes. La tercera expresión que utiliza aquí el apóstol es fortalezca, nos haga más fuertes. Es decir, nuestro carácter sea más fuerte, de carácter más estable. En la palabra del Señor encontramos que hay cristianos tipo vaivén. Un día están aquí, otro día ya no. Otro día vuelven por aquí, otro día ya desaparecen. Después de un tiempo vuelven, después de un tiempo se van. A esos Santiago les va a decir que son como las olas del mar. Ahí están, en un continuo vaivén. Bueno, son cristianos, si han aceptado a Cristo como Salvador personal, indudablemente el Señor por su pura gracia le dará su entrada a la gloria. Sin embargo, qué triste que entren así como por, utilizar un término, por agua tibia. Porque de verdad, su comportamiento de inestabilidad no ha sido muy útil para la gloria del Señor. Dios nos quiere estables en nuestra fe. Es cierto, estamos en un mundo que no nos reconoce, estamos en un mundo que nos aborrece, estamos en un mundo donde somos peregrinos y extranjeros, pero qué importante que como cristianos entendamos que aquí es donde el Señor nos quiere tener todavía, para su gloria, para predicar el Evangelio, para que nuestros familiares conozcan a Cristo, para que nuestros amigos con quienes trabajamos o estudiamos sepa que el Señor los ama y que Cristo vino para salvarlos. Hay muchas corrientes doctrinales en este tiempo. Sin embargo, es Dios quien te ha puesto allí en ese lugar para que tú seas la luz de ese sitio. Y aunque de repente al comienzo haya un tiempo de sufrimiento, haya un tiempo de persecución, como que te sientes no entendido todavía, sepas que el Señor te ha puesto ahí y que las experiencias que has pasado te han hecho más maduro, te han hecho más estable, te han hecho más fuerte,
y te han establecido en tu fe para que tú seas de bendición a otras personas. Quiero dirigirme rápidamente a las personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Cuando la Biblia nos habla de la vida eterna, nos está hablando de la salvación eterna. Y esta solamente la puedes obtener por medio de tu fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Tú no puedes comprar la salvación, tú no puedes ganarte la salvación, tú no puedes hacer nada para poder adquirir la salvación, aparte de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Pero una vez que aceptes a Cristo, no vas a encontrar en la Biblia, en ningún lugar, un solo versículo que te diga que por haber aceptado a Cristo como Salvador personal, ya las cosas van a ser fáciles para ti. No, por lo contrario, lo que acabamos de ver, Juan nos advierte que no somos de este mundo. Y vuelvo a leer los dos versículos con que comencé. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 13 enfatiza en el mismo tema. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si de repente tú hasta aquí has venido pensando, mi querido hermano, desde que acepté a Cristo, como que las cosas me están saliendo mal, es probable, porque hay un enemigo que te aborrece ahora. Sin embargo, recuerda, la gracia del Señor, Dios mismo está contigo en cada instante de tu vida. Solamente mantente firme. No te sorprenda. Ora al Señor. Reconoce su presencia en tu vida y deja que Él sea quien te remiende en los tiempos complicados, quien te repara en los tiempos difíciles de tu vida. Deja que Él sea quien te fortalezca. Deja que sea Él quien te establece y afirme. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido para meditar en las cosas tuyas. Te alabamos, Dios, porque eres bueno, maravilloso en gran manera. Qué bueno, Señor amado, que somos tus hijos y en ningún momento nos dejas solos. Siempre tú estás con nosotros. Gracias por esto, oh Dios. Te rogamos también por nuestros amigos, los que aún no conocen a Cristo como Salvador personal, y que tal vez el tema de esta mañana ha tocado sus corazones. Rogamos, Padre amado, para que aceptar a Cristo como Salvador personal sea su prioridad en este día. Que no lo dejen para mañana, porque tal vez sea demasiado tarde. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esperamos que Dios haya hablado a su vida en esta mañana a través de la predicación de su palabra. Y antes de terminar el día de hoy, quiero compartir con ustedes algunos anuncios. Antes, quiero sugerirle que se suscriba a nuestras redes sociales, porque no solamente le van a servir para tener información de nuestras reuniones, sino también en el caso de que usted tenga alguna pregunta, va a poder a través de nuestras redes sociales consultarnos acerca de las actividades de nuestra iglesia. Por ejemplo, quiero empezar en esta mañana animando a las damas que me están escuchando en este momento, porque todos los viernes a las 5 de la tarde se está realizando una reunión de damas a través de la aplicación Zoom. Entonces queremos animar a todas las damas que me están escuchando y también a las que quizá no han podido participar. Especialmente me dirijo a ustedes para que puedan participar de estas reuniones los días viernes a las 5 de la tarde. Si no sabe cómo participar, si no sabe cómo hacerlo, a través de nuestras redes sociales usted puede pedir la información para poder participar. Nos encantaría, bueno, les encantaría a las damas, no participo de esa reunión, pero a las damas de nuestra iglesia les encantaría que usted nos visite, así que le animamos a que usted pueda participar de esta reunión si es que todavía no la ha hecho, y a las damas que participan les animamos a que sigan reuniéndose cada semana. También los grupos de adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia se reúnen los días sábados.
en sus horarios que han sido habituales, pero esta vez a través de diferentes aplicaciones. Empezamos con los adolescentes, que se reúnen los días sábados a las 5:30 a través de la aplicación Zoom. Los jóvenes de 18 a 24 a las 7:30 de la noche a través de Google Meet. Y los jóvenes adultos a las 8 de la noche el día sábado a través de Messenger. Entonces les animamos a participar de estas reuniones y queremos también pedirle a todos los matrimonios o a las parejas de nuestra iglesia que estén atentos, porque pronto se va a convocar a las parejas para una reunión especial. Así que les informamos para que usted esté orando, para que el Señor le permita estar en esta reunión, y esté orando para que esta reunión pueda desarrollarse pronto. Entonces estamos anunciando que pronto tendremos una reunión de pareja también, así que les animamos a las parejas de nuestra iglesia a estar atentos. Finalmente, quiero leer una porción antes de hacer mención de las ofrendas. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Agradecemos al Señor porque Él es fiel, porque Él ha seguido sosteniendo la obra de la predicación de su palabra, de la enseñanza de su palabra, a través de los diezmos y las ofrendas que sus hijos han seguido dando. Estamos agradecidos a Dios por esto y queremos animarles a seguir dando. Es un poco raro para nosotros hacer esto de anunciar que están nuestras cuentas disponibles, pero ciertamente desde mucho tiempo antes las cuentas de la iglesia han estado disponibles y muchos hermanos han estado dando sus ofrendas y sus diezmos a través de esto. También hay ofrendas dirigidas para los misioneros y ofrendas especiales que se pueden dar a través de los diferentes medios que tenemos. Le animamos a que aproveche esta oportunidad o esta facilidad que la iglesia provee para que podamos seguir dando para la obra de Dios. Y gracias a Él porque nos permite seguir ofrendando a la obra misionera y nos permite también seguir alcanzando de la provisión de Dios para algunas familias que en este tiempo están pasando necesidad. Para terminar, quiero dirigir unas palabras para todos los que en este tiempo han sido afectados por la enfermedad del coronavirus, por esta pandemia, por este virus que se ha esparcido y que entendemos va a llegar en alguna forma a nuestras vidas. Hay algunas personas en este tiempo que les ha tocado despedirse con prontitud de un familiar. Hay algún familiar que ha pasado a la presencia del Señor. Hay tal vez algunos entre nosotros que están enfermos, atravesando justamente este virus, y sienten en su corazón angustia y preocupación por lo que están viviendo. Les recordamos que Dios no es ajeno, que dice el Salmo 23 que cuando andemos en sombra de valle de muerte, Él está con nosotros. Queremos animarles a que no dejen de confiar en Dios y queremos decirles que estamos orando por ustedes para que en la circunstancia que estén pasando sepan que el Señor está con ustedes y puedan tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos como iglesia procurando sostenerles y queremos animarles porque el Señor tiene un propósito en medio de lo que estamos viviendo. Oramos para que el Señor sea glorificado en toda circunstancia a través de la vida de sus hijos. Hermanos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de llegar con el ministerio de la predicación de la palabra, con el tiempo de alabanzas a través de nuestra transmisión. Gracias a Dios porque separa su tiempo para estar con nosotros. Recordamos que al terminar esta transmisión va a iniciar la clase infantil, así que animamos a todos los que tienen niños en casa puedan estar atentos a la clase del día de hoy. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.